Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Qué emocionante noche la de la botadura de nuestro rompehielos Biel. Fue algo muy bonito. Ciertamente se me quedó pegado para el resto de mis días. Quiero mostrarles, bueno, lo que pude hacer dentro de la poca preparación de tiempo que tuve. Pero que creo que, bueno, fue más que nada transmitir la emoción que se vivió ahí. Mucha gente, la plana mayor de la Armada, mucha gente del gobierno. Les voy a mostrar diferentes aspectos de lo que pude grabar. Así que, bueno, comencemos. Hola amigos, bueno, aquí pueden ver, estamos en una especie de palco de honor de todas las autoridades. Ustedes pueden ver que están llenos de gente, personal de la Armada, aquí veo gente del Ejército. Sin duda, este es un día glorioso para la Armada. Aquí vemos llantas de tu braseo. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a Vulcan Militar, su portal de defensa. La verdad que estamos muy, muy contentos. Estamos finalmente aquí en... Bien amigos, estamos acá en la proa. En este momento estamos esperando que vendas. En una hora más se va a realizar el proceso de botadura del almirante el rompehielos. Es una cosa muy linda estar aquí. Yo se lo voy a mostrar en un rato más, digamos, no puedo transmitir en vivo, lamentablemente. Pero bueno, lo importante es estar aquí para presenciar. Así que quiero que lo admiren. Voy a estar detrás de cámara, yo grabando mi voz, dando el audio del procedimiento. Nos vamos a cambiar, acá estamos en la proa, este lo vamos a cambiar al medio, donde se puede medir de manera así como pasa, como traspasa. Ministro, ¿qué significa para el Estado, para la defensa, venir al botamiento de este rompehielos? Yo creo que esta es una noche histórica, yo creo que es importante, esto demuestra lo que somos capaz como país. Yo creo que el mundo, no solamente Chile, va a estar orgulloso de lo que somos capaces de armar a través de la Armada. Creo que el rompehielos va a marcar historia. Tiene que ver con nuestra producción nacional. Saludar también a los trabajadores y trabajadoras que han estado aquí día y noche por este proyecto. Creo que es importante, es un orgullo nacional. Y creo que no solamente para la defensa, también para la ciencia. Yo creo que esto tiene una importancia geopolítica respecto de nuestro país, en la Antártida, pero también desde el punto de vista científico. Y hay que decirlo. Sabemos que la ciencia y el medio ambiente es importante, es una preocupación que tiene la Armada permanentemente, lo hemos conversado con el almirante, y también este rompehielos va a jugar un rol, y de ahí que la Marina sea una científica muy, muy reconocida. Ministra, ¿por qué no viene el presidente a esta ceremonia tan importante para la Armada y para el país? Mire, yo creo que lo importante hoy estamos acá, está la ministra de Defensa, que encabeza, soy la ministra del presidente Gabriel Boric, estoy acá. Ya le hemos dicho, como está orgullosa, lo he dicho en todo siempre, creo que esa es la importancia de estar hoy esta noche. Y creo que todos los chilenos vamos a estar orgullosos, incluido el presidente, que eso nos importa. Ministra, ¿esta es la punta de lanza del trabajo que puede empezar a realizar ASMAR en la construcción de buques y de este tipo de naves? Por supuesto, siempre he dicho que las empresas del Estado, en este caso ASMAR, con el rompehielos, es un orgullo. Yo creo que nosotros tenemos que potenciar y tenemos más proyectos, de hecho, y van a empezar más proyectos. Eso es importante. A propósito de propósito, creo que vienen posterior a esto, así que yo creo que muchos años vamos a estar en construcciones y yo insisto, Chile va a ser un orgullo para nosotros, pero también vamos a ser obviamente reconocidos mundialmente. Ministra, ojo que el rompehielos, lo conversamos con el almirante, me decía,
desde México, salvo Estados Unidos y Canadá, no tienen buques de esta envergadura. Por eso en Chile de verdad somos capaces de tener esta infraestructura increíble. Ministro, ¿cuál es la real importancia de este buque? Porque realmente este buque va a surgir las bases de Antártida y entrega soberanía en el territorio que es sumamente turista también. Tiene una gran importancia para ahí, geopolítica. La presencia, nuestra soberanía, le hemos dicho, la presencia en el mar, la tremenda labor que realizan. Muchas veces, a veces cuando pensamos en rompehielos, por ejemplo, una cosa es imaginarlo y otra es conocerlo, otra cosa es vivirlo. Y lo conversábamos con el almirante el día de hoy, el poder estar. Ojalá que mucha gente vea en transmisión en vivo lo que está ocurriendo hoy a propósito de que el rompehielos llegará para terminar, además su construcción, no es que esté listo hoy. Eso por un lado, pero además desde el punto de vista de la ciencia, va a ser bien potente. Yo creo que van a venir científicos de todas partes del mundo a propósito de la infraestructura que va a tener. Y por tanto, no solo tiene que ver con esta soberanía, que eso, por supuesto, juega un rol importante político, pero sino también con un apoyo a la sociedad respecto al medio ambiente y la ciencia. Ministra, en estos proyectos que vienen, ¿cree usted que a lo mejor es importante impulsar un tercer dique para estos astilleros, algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo? Ahí lo estaremos hablando con el almirante, lo importante es que los proyectos están, y no solamente en el caso de la Armada, como ustedes saben, también tendremos el proyecto Pillán en el caso de la FACH, y creo que también en el caso. Y hemos dicho del gobierno, queremos impulsar y apoyar a las empresas del Estado. Es el marco perfecto para la realización de esta solemne ceremonia de bautizo y lanzamiento de una nueva unidad al servicio de Chile. Honrarnos con vuestra asistencia. Señora Ministra de Defensa Nacional, doña Maya Fernández Allende, gracias por acompañarnos y presidir esta ceremonia, plena de simbolismos que los marinos heredamos de generación en generación, desde los tiempos más remotos de la historia. Efectivamente, hoy, 22 de diciembre de 2022, este conjunto de acero de alta calidad, sofisticado equipamiento y pertrechos necesarios, besarán por vez primera las aguas del Océano Pacífico, que baña majestuosamente nuestras costas y al momento de flotar se convertirá en una nave, la que en los próximos meses completará sus trabajos a flote y pruebas finales, para quedar presta a surcar los mares en beneficio de los intereses de nuestra patria. Remontándonos en el tiempo, podemos recordar algunos hitos que nos permiten estar aquí. El 8 de febrero de 2017, la entonces Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, firmaba el decreto supremo que autorizaba la construcción del primer rompehielos construido íntegramente en Chile, lo que permitió que el 23 de noviembre del mismo año se firmara el contrato de construcción entre la Armada de Chile y astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR. El director de los servicios de la Armada, Pablo Limán. Sean mis primeras palabras para agradecer en nombre de la Armada de Chile la concurrencia de todas las autoridades hoy presentes, muy especialmente a la Ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende. Todos ustedes han tomado el tiempo y han tenido la voluntad con apretadas agendas y a 48 horas de celebrar la Navidad para ser partícipes de un momento de gran relevancia para la Armada, ASMAR y nuestro país, compartiendo nuestros sentimientos de alegría y orgullo al ver cumplirse un nuevo hito muy importante en la construcción naval de Chile, pero más importante, el desarrollo de nuestros intereses marítimos. Y es que los temas navales y marítimos han estado estrechamente ligados a la historia y al porvenir de nuestra patria, desde los albores de nuestra independencia y lo seguirán estando. Fue por medio de la goleta Ancud, construida en el poblado del mismo nombre, que el capitán de fragata John Williams, conocido como Juan Guillermo, por encargo del entonces presidente Bulnes, tomó posesión del estrecho de Magallanes en 1843. Dando a Chile su actual proyección sobre el continente helado. Fue el capitán de fragata Policarpo Toro, a bordo del transporte Angamos, y por instrucciones del presidente Bulnes, presidente Balmaceda, quien incorporó a la isla Rapa Nui al territorio nacional en 1888, dándonos el carácter tricontinental. O el piloto Pardo, a bordo de la escampavilla Yelcho, quien rescató a la célebre expedición científica de Ernest Shackleton el 30 de agosto de 1916 en pleno invierno antártico,
entre tantos otros efemérides y hechos importantes en nuestra historia. Hoy tenemos la convicción de que el rompehielos Almirante Biel también contribuirá en importantes tareas y logros para el futuro y prosperidad de nuestra nación. Son pasadas las 10 de la noche, quizás una hora un poco incómoda o inapropiada para algunos. Sin embargo, para los marinos no es raro. Es más bien normal en nuestra profesión que las condiciones de la naturaleza dicten cómo y cuándo hacemos las cosas en el mar. Que estemos reunidos este día y hasta ahora obedece a una detallada planificación. Hace muchos meses se calcularon las mareas y se definió que este es el mejor momento para lanzar el rompehielos. Estas particulares condiciones son necesarias porque estamos ante la nave de mayor tamaño y desplazamiento construida en este astillero, y es así requerido para asegurar su segura transición desde la grada a la condición a flote. Esta gran obra de ingeniería es el resultado. Que Dios te bendiga y la Virgen, como mujer y estrella de los mares, te proteja siempre, al igual que a todas las dotaciones que te tripularán. No siempre los nacimientos son fáciles y a veces hay imponderables que dificultan el desarrollo de la natural. En esta oportunidad, el buque no se desliza por su propio peso y requiere de un empuje adicional para romper el roce de la imada. Para esto se aplicará una fuerza externa empujando el casco sobre su patín de deslizamiento. El personal de la grada trabaja para producir el empuje necesario para romper el roce estático de la imada y lograr que el casco se deslice por su propio peso hacia el mar. Se está cumpliendo otra etapa en la construcción de este buque para la Armada de Chile. Vaya para todos aquellos que han participado en su concepción y desarrollo. El merecido reconocimiento y agradecimiento por su excelente labor, alentándolos para seguir adelante y dar oportuno término a este proyecto.